este viernes venció el plazo que el municipio de Juárez dio a la empresa Vicodrat para que terminara de limpiar la pinta que dejó la congregación Luz del Mundo en el cerro de esta región. Apenas el pasado miércoles, Eleno Villalba, director de Desarrollo Urbano del municipio de Juárez, comentó que sería para este viernes cuando terminarían las acciones para limpiar el cerro. Comentaban ellos que hay lugares en que parece que aventaron balazos de cal y se engruesó la pintura. No quieran hacer un trabajo de agarrar tierrita y taparla, porque cuando yo, bueno, pues se va a volver a descubrir, sino que quieren hacer realmente un trabajo de limpieza de la zona rocosa, de la zona de tierra, porque es una mezcla de materiales que hay. Y dijo el presidente, ¿cuánto tiempo quiere? Dice, mire, si las condiciones nos dan, yo esperamos casi tener un avance casi al 100% para este viernes próximo. Hace 6 meses la congregación religiosa Luz del Mundo comenzó a realizar la pinta. Sin embargo, el costo para el retiro de la misma fue cercano a los 300 millones de pesos. Puente Libre, La Noticia Digital.